Pues muy buenos días, agradecemos mucho su presencia. Hemos querido tener la oportunidad de saludarles a los medios en esta reunión del Grupo de Coordinación Guerrero. Y vamos a tocarles dos temas a ustedes que nos parecen parte importante de nuestra reunión. El primero de ellos es comunicarles que están funcionando en este momento los operativos 355 escuelas. 355 escuelas que ha ido aumentando el número. Muchos de ellos, pues, por parte de observar que también hay vigilancia en la escuela de tres cuadras y con un poquito. Y la información que tenemos al día de hoy es de que hay 155 escuelas. También informarles a ustedes que se ha instrumentado un operativo para hospitales que funcionará a partir de hoy, se concluirá, pero también ya está atendido el caso de rompimiento, el caso de seguro social y el caso del hospital general. Son tres los que están siendo atendidos y en el transcurso del día, con alguno con el reportamiento de alguna de las instituciones integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero, se implementará también el caso de los demás hospitales que estamos nosotros teniendo mucha objetividad en entender qué es necesario hacer. Vamos a abordar también el otro tema, que es muy importante, que nos parece conveniente también señalarlo, que es el asunto del conflicto con la minera anterior. Después de los análisis que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que independientemente de que hay todo un movimiento pues de protesta, los análisis que nosotros tenemos y los que tenemos conocimiento, es que la minera no se descarga hacia la río de agua. Hay análisis de Propepa porque no hay la contaminación, entendemos que hay un conflicto. El gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha estado permanentemente en contacto sobre este tema y hay, por supuesto, una enorme preocupación en lo que corresponde a que en la mina, como en todas las minas, pues hay muchísimas cantidades de, y eso ha sido un tema de lo más delicado que se ha tocado en este momento y que se estará muy atento a estas circunstancias. Parece muy importante que ustedes conozcan que en este conflicto hay un tema que preocupa mucho a quienes estamos en esta casa, que es el caso de los explosivos. Entendemos nosotros las inquietudes, las manifestaciones, las aspiraciones de los pueblos, las entendemos perfectamente, pero es un tema que se ha tocado aquí. Estaremos muy atentos a todo el entendimiento de este problema. Muy puntualmente la Secretaría de Gobierno tiene personal destinado desde hace varios días que están en planteamiento, en negociación y en diálogo. Estos son los tres temas que les queremos abordar y expresarles a ustedes nuestro agradecimiento por que nos acompañen. Si ustedes gustan, vamos a darle paso a preguntas.